Dino Tomic. Se trata de un artista noruego que ha ido del tatuaje al hiperrealismo, pasando por varios estilos, quien ahora ha decidido expandir sus horizontes artísticos utilizando sal de cocina. Sí, de la que usas en tu casa, para realizar sus dibujos y hacer sus obras extraordinarias. Estos dibujos los realiza a gran escala y partiendo de una imagen, una fotografía o simplemente su imaginación. Reproduce estas mismas obras con sal de cocina, un material sin duda fuera de los materiales artísticos, pero no deja de ser una obra de arte completa. Además, sus obras las realiza con la técnica positivo y negativo, lo que lo hace sorprendente, ya que de esta manera logra apreciar mucho más cada uno de los detalles. Sin duda, Dino Tomic realiza obras complejas, no solo por las dimensiones, sino por los materiales que utiliza, además de hacer sus creaciones sumamente interesantes, lo que lo ha hecho muy popular en la red. Pues llama mucho la atención que no hace bocetos, hace sus creaciones a pulso apoyándose solo con el lienzo de papel y un bote de sal. Otro de sus sellos está al finalizar sus obras, ya que estas creaciones son efímeras, es decir, no duran mucho tiempo, a diferencia de una pintura normal. Estas creaciones Dino las elimina una vez que termina, solo guarda una fotografía y borra de inmediato para continuar con otra imagen perfecta realizada con sal. Así que ahora es nuestro turno de crear nuestra propia obra de arte al estilo Dino Tomic utilizando sal.